Un automóvil toma una curva de 100 metros de radio con una rapidez constante de 36 kilómetros por hora. Marca con X en la casilla correspondiente si consideras cada una de las siguientes afirmaciones verdadera o falsa y escribe la frase correcta en las que consideras falsas. Dice, el coche no tiene aceleración porque su velocidad es constante. Falso. Para que dé una curva, tiene que tener una aceleración normal, ¿vale? La aceleración tangencial modifica el módulo de la velocidad y la aceleración normal modifica la dirección de la velocidad. De modo que si un coche tiene que dar una curva, siempre tiene que tener aceleración normal. Puedes acelerar tangencialmente, aumentar la velocidad lineal del coche. Si pisas el acelerador, pero siempre que tiene que tener una aceleración normal. ¿Qué le das al girar el volante? Las ruedas se curvan y hacen una fuerza que hace que el coche avance dando la curva, ¿vale? Entonces, tiene aceleración tangencial, no tiene, tiene solo, si va a velocidad constante, tiene aceleración normal, que junto con la velocidad hace que el coche vaya avanzando y dando la curva. El coche tiene aceleración normal y no tiene aceleración tangencial, verdadero. Este es falso, este es verdadero. El coche tiene aceleración tangencial al variar el módulo de la velocidad, ¿no? El módulo de la velocidad no cambia, falso. La aceleración del coche vale un metro partido segundo al cuadrado. No se sabe, habría que calcular la aceleración normal, que es la única que tiene. La fórmula es la velocidad lineal al cuadrado partido el radio. La velocidad son 36 kilómetros por hora, que tendríamos que pasar a metros por segundo, por un kilómetro. Son 1000 metros. Y una hora son 3.600 segundos. 36.000 partido 3.600 es 10. Pues sería 10 al cuadrado partido 100. 100 partido 100 efectivamente es 1, así que esa es cierta. La aceleración es un metro partido segundo al cuadrado. El movimiento del coche mientras describe la curva es circular y uniforme. ¿Qué me dices? Sí. Es uniforme porque tiene velocidad constante. La velocidad angular es constante. ¿Vale? No sé. Describe la curva a la misma velocidad siempre. No, el movimiento es circular. Sí. Pero la aceleración tira de ella para abajo. Va cambiando el módulo de la velocidad para que dé la curva. Esto es la velocidad. El vector velocidad va cambiando. Pero no cambia su módulo. Cuando cambia la dirección, pero no el módulo, es uniforme. Porque no cambia el módulo, pero es circular porque va cambiando la dirección y sigue un círculo. Por tanto, esta es verdadera.